todos, mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. El día de hoy les haré la reseña del libro Ciudad de Hueso o City of Bones de Cassandra Clare. Este es el primero de 7 libros de la saga de Cazadores de Sombras, sin contar los 3 de la precuela. Así que se puede imaginar que son muchísimos libros. Pero de inmediato comenzamos con la reseña de este. Se trata de la vida de Clary Frey, una chica de 15 años, que un día decide ir a la discoteca Pandemonium con su mejor amigo. ¿Qué pasa? Que cuando ella entra a la discoteca ve algo siniestro, y es que ella ve el asesinato de un joven de cabello azul y nadie se da cuenta de eso, solamente ella. Así que ella está muy confusa con lo que está pasando porque ni siquiera su amigo Simon, que está al lado de ella, se da cuenta y ella está muy asustada. Así que ella se pone a ver bien lo que está pasando y ve que son dos chicos llenos de runas y de tatuajes que están haciendo ese hecho tan macabro. Días después ella ve señales muy raras en su habitación y ella no sabe a quién acudir, así que ella busca por todos lados a Jace, quien fue uno de los asesinos del chico de cabello azul, y ahí es que él le explica que él es un Nephilim, que él es encargado de asesinar a demonios que están en la tierra, que ellos son seres invisibles, y que es también un cazador de sombras, que ellos son los encargados de ser los intermediarios entre los vampiros y los hombres lobos para que ellos se lleven bien. Además, ellos son seres paranormales que luchan contra el mal para que estos no invadan a los mortales. Así que ella se da cuenta de todo eso y percibe que quizás ella tenga poderes especiales porque ella es la única persona que puede verlos, a Jace y a todos sus compañeros. Y después deciden pues enviarla al instituto, que es un libro muy recomendable. Este es el primer libro que leo de ese tipo, a pesar de que había leído Paranormal antes. No había leído pues un libro que luchara contra el mal prácticamente. Y también mencionando algo grato del libro, es que fue seleccionada por el New York Times como uno de los libros más vendidos, así que realmente es popular. A pesar de que el primer libro es muy interesante, no creo realmente que yo pueda leer toda la saga, porque son 7 en total, y creo que son demasiados para mi gusto, pero después quizás en otro momento yo pueda leerlos y disfrutarlos, como este primero, que estuvo muy muy interesante, que se los recomiendo a ustedes, principalmente a las personas que les gustan las lecturas de fantasía, además con ese toque de romance que tiene, es muy muy entretenido. Y hasta aquí es este video. Recuerden que me pueden decir lo que ustedes quieran en los comentarios, si leyeron la saga, si leyeron solamente este libro, si no lo han leído, si han visto la serie, la adaptación cinematográfica, todo lo que me quieran decir me lo pueden escribir aquí en la parte de abajo y con mucho gusto les responderé. También si me quieren recomendar algún libro o que haga una reseña de algo, que hable de lo que sea en el canal, me pueden decir y con mucho gusto lo haré. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Goodreads y mi blog. Todo se los dejaré aquí en la parte de abajo, en la caja de descripción, para que ustedes me puedan seguir y podamos interactuar. Por Instagram principalmente yo comparto muchas fotos y videos de libros. Recuerden por favor suscribirse al canal, darle me gusta y compartir mis videos. También les recomiendo, si ustedes quieren, pues que vean mis otros videos de reseñas y los otros contenidos que tengo aquí en mi canal. Y muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.